sense més dilació, perquè com que anem amb delay, demanaria a la Mirte, Montseny i al senyor Benedito que prenguin possessió de la taula, d'acord? I jo no ets foc, no sé si... Preguntar-se a un amic... Vale, és igual. Sí, sí. No puede hacerse preguntas. Ja està. Bé, doncs, dono pas a la Mirte i veureu que he fet un pacte amb les diferents persones que fan la moderació i la presentació d'aquestes taules, tant d'avui com de demà, que és que no volíem fer una presentació curricular, perquè si busqueu algú, la Mirte és una persona coneguda, hi trobareu... Val? Però el que volia fer és... I ara marejaré els pobres companys de streaming. D'acord. Val. Perquè la presentació que volia fer... No, veus, sempre falla a vegades. És una presentació una mica més informal. I volia presentar la Mirte i a la Mirte li he fet tres preguntes. Li he dit, hi ha una cançó que t'escrivís a tu quan tenies 20 anys. I ha triat la cançó de Junts, de Projecte Mut, i jo li vaig dir, però si aquesta cançó és molt nova, i no, són de la mateixa pinta, val. Perfecte. Una inquietud que ella tenia com a jove quan tenia 20 anys és la confiança en el futur, tenia unes altres expectatives. I una paraula que escrivís, com creu que seran els de joves d'aquí a 20 anys? I seran joves connectats. Sense més, us deixo amb la Mirte. Bona tarda a tothom. S'ha de dir que el Víctor m'ha posat el llistó molt alt i ara no sé si sabré fer una presentació a l'alçada de l'esdeveniment. Primer que res, donar les gràcies a la secretària general d'Infància, Adolescència i Joventut, la Georgina Oliva, i al vicerrector, en Joan Viscarri, que ha tingut l'amabilitat d'iniciar aquest fòrum en el qual ens trobem avui i que estem molt contents i agraïts de que estigueu tots presents. També volem agrair la presència de les directores, de les coordinadores territorials, de les autoritats, dels acadèmics, els estudiants i tots els professionals que us trobeu en aquest espai. Volem compartir amb nosaltres aquests 20 anys de polítiques de joventut i d'estudis al respecte. En aquest sentit, no em queda res més que presentar el nostre ponent principal, en Jorge Benedicto, que estem molt contents que estigui aquí compartint aquesta data tan especial amb nosaltres i del qual us direm que és catedrat, jo faré una presentació més clàssica, que és catedràtic de Sociologia del Departament de Sociologia 2 de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, de la UNED, és president del Comitè d'Investigació en Estudis de Joventut de la Federació Espanyola de Sociologia i té nombroses publicacions i investigacions en l'àmbit de la joventut. Avui està aquí amb nosaltres per compartir una ponència que es diu Incertidumbre, Precariedad y Agencia Juvenil. Us deixo amb en Jorge Benedicto. Bueno, pues lo primero de todo, dar muchas gracias a los organizadores por haberme dado esta ocasión de estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras. Para mí la verdad que me hace mucha ilusión haber podido estar por aquí, porque por un lado ilusión y por otro lado es un cierto reto y una... por dos circunstancias que me parecen importantes. Por un lado... me parece muy importante el estar en un fórum de estudios de juventud en el cual se hace la vigésima edición. Que yo conozca, en España no hay ninguna otra iniciativa de este tipo que se haya mantenido durante tanto tiempo. Creo que necesitamos precisamente iniciativas académicas, políticas, administrativas, que estén reflexionando sobre los jóvenes continuamente y precisamente el mantenerlo a lo largo del tiempo es lo que nos permite ir viendo cómo cambian los jóvenes a lo largo de todos estos años, que es precisamente el objeto último de interés. No es tanto hablar sobre los jóvenes, no es hablar en un momento determinado, sino es precisamente hablar cómo van transformándose
cómo se va transformando la forma de ser joven en nuestras sociedades. Eso por una parte, que me parece que es que yo quería resaltarlo, y aquí quería, además, porque se lo había comentado otro día, quería hacer un recuerdo especial, creo que estará mañana, de uno de los iniciadores de este fórum, que es nuestro amigo Carles Feixa, que me parece que bueno, tener personas que se interesan por este tema durante mucho tiempo me parece que es algo que tenemos que poner en valor. Y la otra cuestión que me parece muy importante es que, y que por otro, eso también me hace estar especialmente contento de venir por aquí, es que la reflexión sobre temas de juventud en Cataluña hay que reconocer que tiene una potencia histórica, que también yo diría que es el territorio dentro del Estado español que más se ha preocupado, por lo menos más ha reflexionado, hay más científicos de alto nivel sobre el tema de juventud. Es verdad que bueno, pues en distintas iniciativas que estamos, hay distintos grupos en otras comunidades autónomas, pero en Cataluña en concreto es un sitio donde la reflexión sobre el tema de juventud ha tenido un nivel que no hay en otras partes. Entonces, bueno, eso también, bueno, pues a mí me, por un lado me gusta y por otro lado me parece una cierta responsabilidad, y tener además colegas muy informados sobre el tema en el cual no se puede decir cualquier cosa en este entorno. Pero bueno, vamos ya al tema. Siempre digo lo mismo y luego no lo cumplo, o sea que no lo voy a decir, lo del tiempo. Cuando contactó conmigo Pau Sarracán, que por cierto se disculpó porque no podía estar por aquí, entonces me dijo que bueno, que podía hablar un poco de lo que yo quisiera, pero que el marco era pensar en esto, en qué había pasado en estos últimos 20 años en temas de juventud. Entonces, bueno, estuve dándole vueltas, vi que luego había una mesa redonda sobre estudios de juventud, entonces pensé que quizás no tenía mucho sentido centrarse en cuestión más académica, más de enfoques, etcétera, sino pensar un poco en eso, en cómo habían cambiado los jóvenes en estos años. Entonces, de pronto, por eso me salió este título, que es un poco rarillo a lo mejor, pero con él, ¿qué es lo que yo quería decir? Que son tres categorías, tres elementos que me parece que definen estos 20 años de cambios en la vida de los jóvenes. Es decir, tanto la incertidumbre como el tema de la precariedad y el tema de la agencia juvenil son tres elementos que desde mi punto de vista, intentaré comentároslo a lo largo de esta conferencia, definen bastante bien cuál es el proceso de cambio, cuál es el proceso de cambio en el modelo de juventud que se ha producido desde finales de los años 90 a casi finales de la segunda década del siglo XXI. Pero al mismo tiempo, cuando lo estaba preparando, decía, bueno, no me puedo olvidar tampoco que, en general, en el marco occidental, que es en el que yo iba a situar mis reflexiones, todo este proceso de cambio tiene un momento fundamental, que es el tema de la crisis. Y por eso he puesto este subtítulo un poco rarillo, de 20 años de cambios en la vida de los jóvenes y una crisis. Porque sí me parece que la crisis que se inicia en el año 2008 y que ahora no sabemos en dónde está, si ha acabado, si hemos salido, si estamos saliendo, si no se sabe. Pero bueno, en ese periodo que estamos llamando crisis económica, pero que, como diremos luego, tiene muchas otras dimensiones, ha sido un elemento central para ir viendo muchos de estos procesos de transformación. Entonces voy a intentar justificar por qué me he centrado en estos tres elementos. Y luego, al mismo tiempo, cuando me puse a pensar en qué había cambiado en la vida de los jóvenes en estos años, me di cuenta que coincidían casi exactamente con los años que yo llevo dedicados a este tema. No se preocupen, que no les voy a contar mi vida, y menos la vida académica, que es mucho más aburrida todavía. Pero yo no soy un juvenólogo al uso, es decir, que no me dedicaba, no estaba especializado en temas de juventud, sino que yo me había preocupado más por temas de sociología política, cultura política, etcétera, etcétera. Y de pronto, bueno, pues en esto de siempre estar buscando un poco también temas de investigación, me di cuenta que el tema de la juventud era especialmente atractivo porque unía algunas cuestiones que son fundamentales para alguien que quiere entender algo de cómo funciona nuestra sociedad. Y es que cuando hablamos de jóvenes, y ya con esto un poco empezamos, estamos hablando de un momento
de la vida de los individuos, en los cuales se juntan y tienen especial importancia la interrelación entre las determinaciones sociales, de las cuales nos gusta mucho ocuparnos a los sociólogos, pero también las determinaciones institucionales, es decir, las instituciones determinan cómo tienen que ser las transiciones juveniles, o por lo menos hacen diseños de cómo les gustaría que fueran, por ejemplo, las instituciones están marcando modelos ideales de juventud, pero al mismo tiempo también, cuando hablamos de jóvenes, se entrecruzan las determinaciones biográficas. Es decir, los jóvenes y en el periodo de la juventud se están creando la biografía. Entonces, en el fondo es el gran resumen de uno de los, no sé si aquí hay sociólogos, pero uno de los sociólogos más interesantes que han escrito, que es Wright Mills, que habla de cómo se interrelacionan el tiempo histórico y el tiempo biográfico. Bueno, pues cuando hablamos de jóvenes se interrelacionan esas cosas. Y entonces, pues pensando que en estos 20 años son los que yo me había dedicado a temas de juventud, lo primero que pensé, digo, bueno, pues, ¿cuáles son las primeras reflexiones, las primeras ideas con las que yo me encontré cuando me acerqué a este campo? Bueno, pues lo primero de ello es cómo a finales de los años 90, que son precisamente los 20 años que lleváis en este foro, se estaba concretando, se estaba dando un proceso de cambio profundo en todas las áreas de la vida de los jóvenes. Ahora lo repasaremos muy rápidamente, pero en la década de los 90 y a finales de los 90 es cuando empieza a darse cuenta y cuando hay, sobre todo, empieza a haber mucha producción académica, investigadora, en la cual lo que se empieza a ver es cómo los jóvenes, la forma de ser joven de los individuos en ese final del siglo XX, es decir, en lo que se han llamado las sociedades de la última modernidad, empezaban a no tener casi nada que ver con la generación anterior. Se había producido ahí un cambio bastante importante, en los cuales estos tres elementos que yo he intentado resumir en el título de la conferencia, empezaban a cobrar una importancia que hasta entonces quizás no habían tenido. Es verdad, podemos decir, es como tengo aquí a Rafa Merino, tengo que decirlo, que son elementos que siempre han estado presentes en la vida de los jóvenes. Es decir, la vida de los jóvenes siempre tiene un elemento de incertidumbre, ahora, en los años 40, en los años 50. Hay que referirse, porque precisamente Rafa me lo hizo ver, un libro que ha salido hace unos años muy interesante sobre una investigación que hizo Norbert Elias en los años 70, una cosa así, sobre los jóvenes en Leicester. Además es un libro muy curioso, porque yo creo que es el único libro de sociología que hay sobre una investigación que fue un fracaso absoluto, en la cual Elías deja bastante claro cómo siempre en todo proceso de transición, sobre todo de la escuela al trabajo, hay momentos de incertidumbre. Los jóvenes lo viven con una gran incertidumbre. Ahora bien, yo creo que la diferencia respecto a momentos anteriores es que estos tres elementos, sobre todo la incertidumbre y la precariedad, han alcanzado a todas las áreas de la vida y no solamente es algo que afecta a un momento crucial, como puede ser el paso de la escuela al trabajo, sino que ahora, y luego lo mencionaré más despacio, hablamos de incertidumbre y de precariedad vital. Es decir, es la propia vida la que se está desarrollando de manera precaria. Bueno, entonces creo que toma otra dimensión y es lo que nos permite hablar de la aparición de un nuevo modelo en el cual no solamente hay incertidumbre y precariedad, sino también hay agencia juvenil. Los jóvenes siempre han sido actores, siempre han sido agentes, siempre han hecho cosas, pero es verdad que en estos últimos años, es decir, en estas últimas décadas, lo que hacen los jóvenes tiene un protagonismo que no tenía antes. Como veremos ahora, con muchísimas más, casi muchas veces con muchas más dificultades, o por lo menos con ciertas dificultades. Pero ese rasgo de la agencia juvenil creo que hay que resaltarlo. Siempre en esta dialéctica entre riesgos y oportunidades. A mí no me gustan mucho los discursos estos muy catastrofistas de los jóvenes cada vez están peor, que tal. Bueno, yo cuando veo por aquí a los jóvenes, pues digo, bueno, pues también en mi generación lo sabía que lo pasaban muy mal. Y en cambio la generación actual tiene una serie de oportunidades que no tenían generaciones anteriores. Entonces, siempre que hablemos de jóvenes, tenemos que hablar de esta dialéctica entre riesgos y oportunidades. ¿Cómo se concretan y cómo se concretan las biografías de los jóvenes? También porque, esto es de primero de estudios de juventud, porque cuando hablamos de jóvenes no hablamos de nada.
porque vosotros sois muy distintos de los jóvenes que tú acabas de ver. Es decir, que tenemos que tener muy en cuenta la propia diversidad del colectivo juvenil, o sea que eso es fundamental. Bueno, entonces, cuando yo empecé a trabajar en temas de juventud, acababa de salir este libro, es del año 97, con lo cual son los 20 años que estáis en acción, y que desde mi punto de vista es uno de los mejores libros reflexiones sobre las transformaciones en la vida de la juventud, que es un libro de Furlon y Carmel, que es Juventud y Cambio Social. Os he puesto ahí esto que es el inicio de la obra. La obra de Furlon es importante sobre todo porque se inscribe en un plan investigador muy amplio de ámbito europeo que se lleva a cabo en el Reino Unido. Curiosamente, en los años finales de los 90 estaban muy preocupados por trabajar en el contexto europeo. ¿Quién se lo iba a decir a ellos? Que ahora no iba a ser así, pero es que tanto este libro, en el cual hay una cosa sobre el contexto europeo, como otro que sale en ese mismo año, coordinado también por Furlon, por Binner y por Chisholm, hablan precisamente de juventud, ciudadanía, cambio social en un contexto europeo. Entonces es muy curioso porque es verdad que en ese momento en el Reino Unido hay mucha preocupación por el tema. Pero bueno, aquí solamente lo que querría era resaltar cómo en este libro de Furlon y Carmel lo que se está es hablando precisamente del proceso de redefinición de la juventud que se había estado produciendo a lo largo de los años 90 y que ellos intentan de alguna manera sistematizar. Como dice en este párrafo, que es el inicio del libro, pues son las experiencias vitales de los jóvenes han cambiado significativamente en las últimas décadas y cómo estos cambios afectan a todos los ámbitos de la vida, ahora lo iremos viendo, y una de las consecuencias de estos cambios es que los jóvenes tienen que negociar este conjunto de riesgos de una manera muy amplia y de una manera que era desconocida a sus padres, y que esto incrementa la incertidumbre que tiende a ser una fuente de estrés y de vulnerabilidad. Bien, la tesis fundamental de este libro, que yo creo que resume muy bien el proceso de redefinición de la juventud que había pasado en los últimos años, no solamente en el Reino Unido, sino en toda Europa y en todo el mundo, en todo el contexto occidental, es que habíamos estado asistiendo a un proceso de cambio y de transformación de lo que significa ser joven y, sobre todo, un nuevo modelo de juventud que se ha ido profundizando en estas últimas décadas. Entonces, la tesis de Furlon y de Carmel es que, aunque los factores de desigualdad, sobre todo clase y género, hablaban ellos en este momento, quizás ahora hablarían de más factores de desigualdad, pero en aquel momento hablaban sobre todo de clase y de género, ellos tienen un interés especial en decir que siguen teniendo un efecto decisivo en los procesos de reproducción social, es decir, no se es joven de la misma manera en una clase que en otra, no son igual jóvenes los chicos que las chicas. La rapidez con la que se habían producido estos cambios había provocado que cada vez fueran más oscuros, es decir, cada vez era más difícil ver que esas determinaciones sociales seguían existiendo. Y eso llevaba, de alguna manera aparejado, a que cada vez nos encontrábamos más en el mundo occidental, y es una de las cosas más interesantes para los que nos dedicamos a esto, y que es una cierta disociación entre lo que podríamos llamar los riesgos objetivos y las percepciones subjetivas. Es decir, por una parte, nos encontrábamos con unas vidas juveniles muy determinadas por factores estructurales que hacían que la clase de origen y la clase de destino no hubiera grandes diferencias, pero en cambio lo que se estaba produciendo a finales de los años 90, para no alargarnos, no voy a detenerme en lo que es el contexto, pero es muy importante qué es lo que había pasado desde los 80 y toda esa década, pero bueno, lo que nos estábamos encontrando es que cada vez esas determinaciones sociales aparecían menos claras y el individuo, el joven,
parecía o tenía la sensación subjetiva de que él era el que tenía que negociar esos riesgos, es decir, el que tenía que enfrentarse con esa situación y tenía que darle alguna salida. Él era el responsable de su propia vida. Él, de alguna manera, estaba, como ahora veremos, siendo el responsable de su propia biografía. Esto que para ya unos jóvenes del siglo XXI parece que es muy lógico, que está muy bien, que cada uno seamos responsables de nuestras vidas, bueno, tiene una parte oscura. Y es que, lógicamente, también el joven, entonces, en ese momento, era responsable de su fracaso. Y ese es uno de los problemas que ahora tenemos también. Es decir, cuando nos olvidamos de las determinaciones de clase, de género, etcétera, 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 de territorio, etcétera, también nos estamos olvidando que el problema que lleva de tener que asumir los fracasos de intentar buscar una biografía coherente, que al fin y al cabo es lo que todos intentamos de alguna manera, es decir, construirnos una vida, una biografía que sea coherente. Y en esto yo creo que todos los que hemos hecho trabajo de campo con jóvenes lo vemos muy claro. Yo me acuerdo hace ya muchos años en los cuales hice un estudio con jóvenes de 16, 17 años, muchos de ellos con problemas de fracaso escolar. Y entonces era muy curioso porque a mí lo primero que me sorprendió es que en mi época, o sea, ya hace muchos años, bueno, siempre había el recurso fácil, aunque nada más fuera, de echarle la culpa al sistema, echar la culpa a los profesores, es que esto no funciona, etc. Y en cambio estos jóvenes echaban la culpa a sí mismos. Es que yo, no, es que a mí no me gusta estudiar, es que es verdad, yo soy no sé cómo, yo soy no sé qué. Bueno, eso tiene costes psicológicos, y los que os dediquéis a estas cosas, más en el terreno de la intervención social lo sabéis, tiene costes psicológicos muy importantes. Entonces, este es un tema sobre el cual hay que seguir reflexionando y sobre el cual Furlon y Carmel hicieron mucho hincapié con ese nombrecito que yo lo he puesto ahí porque me gusta mucho, que es lo de la falacia epistemológica de la modernidad tardía, que no es más que decir precisamente que en la modernidad tardía, es decir, en estas sociedades de finales del siglo XX, lo que se daba era una disociación entre las interpretaciones subjetivas y las condiciones objetivas, de tal manera que el individuo muchas veces no era consciente de dónde estaba. Mejor muchos ya conocéis, estos autores utilizaban una metáfora muy bonita, que es la cómo era la juventud en los años 60, 70 más o menos, y en los 90, diciendo que mientras en los años 60 y 70 la juventud se podía asemejar a un trayecto en tren, en la cual los jóvenes, cuando salían de la escuela, se montaban en un tren en el que les llevaba a distintos destinos, y había muy poca posibilidad del tren no te podías bajar, como mucho te podías cambiar del primer vagón de primera clase a segunda clase, etcétera, pero había muy pocas posibilidades de cambiar. Pero precisamente en el tren, como estabas mucho tiempo con jóvenes como tú, se creaba un sentido de comunidad que, cuando había problemas, eso derivaba en acciones colectivas. En cambio, en estas condiciones, en estas sociedades de la segunda modernidad, la juventud, en vez de ir en tren, iba en coche. Y el trayecto de la juventud era un trayecto en el que el joven, el individuo, cogía el coche, iba pasando por la carretera, tenía muchas rotondas en esas carreteras, además las carreteras británicas, que siempre tienen, son los que inventaron, yo creo, lo de las rotondas. Y entonces en esas rotondas los jóvenes muchas veces podían tener incluso la sensación de que, yendo con un Seat 600, a lo mejor en la rotonda hasta podías adelantar a un Porsche. Y entonces tenías la sensación de que eras tú el que tomabas la decisión. Ibas para acá, ibas para allá, ibas con otro nada más. Ya no ibas con muchos, como era el tren, ibas normalmente con otro. Pero parece que tú tenías capacidad de decisión. Pero lo que dicen Furlon y Carmel, de forma muy interesante, es que al final del recorrido, lo que determinaba era el coche que tenías. No es lo mismo tener un coche de una manera que tenerlo de otra. Pero en el trayecto parecía que tú tomabas las decisiones, cuando realmente no las estabas tomando. Bueno, pues esta metáfora, que ellos lo cuentan muy bien en el libro, quizás a lo mejor yo la he destrozado un poco, pero viene muy bien para ver precisamente cómo se produce esa contradicción entre las interpretaciones objetivas y las condiciones objetivas.
Los procesos que se estaban produciendo en ese momento, ahí los ha resumido, ya no los voy no voy a detener en ellos, bueno, pues cómo tanto las transiciones como la dependencia familiar se hacía cada vez más complicada, cómo al mismo tiempo el consumo y los estilos de vida se estaban convirtiendo en elementos centrales del proceso de construcción. Una cosa también importante de estos jóvenes es que cómo las afiliaciones políticas tradicionales, institucionalizadas, etcétera, iban perdiendo cada vez más importancia. Y es que realmente habíamos estado viendo la juventud de una forma muy distinta en los años anteriores. En otro artículo que se publica también en estos años, se habla de las distintas metáforas que se utilizaban o que se habían venido utilizando hasta ahora para comentar cómo los jóvenes vivían su propio proceso de juventud. Como en los años 60 con la sociología funcionalista se hablaba, lo importante es buscar la integración funcional de los jóvenes, es decir, que los jóvenes encuentren su nicho, es decir, ahí donde tienen que estar. De ahí que lo que se preocuparan fundamentalmente eran los procesos de socialización. Como en años posteriores lo que se empieza a hablar es de los caminos, como lo que interesa es cómo se produce la reproducción social y cultural de las diferencias de clase, se empieza a hablar de los estudios culturales, etcétera, etcétera. Más adelante, en los años 80, tiene mucha importancia el estructuralismo, en el cual que casi toda la investigación en lo que se fija es en el papel determinante de los factores sociales y cómo eso determina la condición sociohistórica de la juventud. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es el primer informe de juventud que hay en España, que es de 1985, bueno, hay anteriores, pero realmente de la época moderna o de la época democrática, es del año 85, que lo escribe José Luis Zárraga y es un muy buen ejemplo de un análisis estructuralista de la juventud. Y como ya en los años 90, lo que estamos empezando a ver es que es un proceso de diversificación y de fragmentación de las transiciones, se empieza a hablar de postestructuralismo y sobre todo de un elemento fundamental que es de la construcción de las biografías y de la negociación de los riesgos. Y es que realmente los mundos en los que había vivido la juventud había cambiado radicalmente. Y es que sí, el qué significa ser joven. Si nosotros hacemos, para entender realmente qué es lo que ha estado pasando o qué es lo que ha pasado en los últimos años, tenemos que tener una perspectiva histórica, una perspectiva diacrónica, que nos permita ver cómo ha cambiado la dinámica social de la juventud, del capitalismo del bienestar, es decir, de ese capitalismo que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene sus 30 años gloriosos, aproximadamente hasta mediados de los años 70, perdón, en los cuales estaba basado en la idea de la compatibilidad o del trabajo para compatibilizar democracia y capitalismo. Esa compatibilización entre una cosa y otra. Es decir, el capitalismo está basado en la desigualdad, no nos podemos extrañar, siempre el capitalismo va a crear desigualdad. Y precisamente la democracia, a través de la acción del Estado y de la idea de ciudadanía, lo que lograba de alguna manera era reducir esas desigualdades y sobre todo legitimar esas desigualdades. Bien, eso en el terreno de las edades, en el terreno de la relación entre las generaciones, se concretaba en la idea del contrato intergeneracional. Igual que se hablaba durante mucho tiempo de un contrato social entre capital y trabajo, también había un contrato entre generaciones. ¿En qué consistía ese contrato entre generaciones? Pues en esa idea de que la juventud era una etapa de preparación para la vida adulta, en la cual no había que esperar mientras eras joven la recompensa de tus esfuerzos, pero eso sí, una vez que el joven se hubiera esforzado, hubiera estudiado, hubiera desarrollado todas sus capacidades, tendría una recompensa a través del proceso de integración. Es decir, los jóvenes se integrarían y llegarían al mundo adulto. De tal manera que, si uno se pone crítico, era una visión en la cual la juventud casi desaparecía. Es decir, lo único interesante era ser adulto. O sea, el objetivo de todo era no ser joven, sino ser adulto. Esos eran los que desarrollaban exitosamente el proceso. Y se sostenía, digamos, sobre dos elementos fundamentales. Por un lado, la idea de
que la autonomía individual, la autonomía personal era lo mismo que la independencia económica, es decir, al final el objetivo último era la emancipación como personas que eran autónomos económicamente y domésticamente o familiarmente, es decir, salían de casa y se hablaba de las tres grandes transiciones. Desde el punto de vista de la ciudadanía, ciudadano era el adulto, el joven no era, como mucho era, un ciudadano en proceso, un ciudadano en formación, dice Marshall. Entonces, el verdadero ciudadano era el adulto y era, por tanto, el individuo autónomo. Bien, este es el modelo que había estado funcionando en el capitalismo del bienestar y, curiosamente, a mí eso siempre me ha intrigado mucho, es el modelo que muchas veces seguimos utilizando cuando ya los fundamentos sociales, económicos y políticos han desaparecido. Es decir, esa idea de la juventud como etapa de preparación, de recompensa diferida, no tiene nada que ver con lo que vivimos ahora. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras, para todo el que se quiera dedicar a estos temas de juventud, lo primero que tiene que reflexionar es que no podemos seguir en los paraísos perdidos. Es decir, tenemos que ver cómo se está, cómo se fundamenta esta nueva forma, esta redefinición de la juventud, este nuevo modelo de juventud en el cual creado, digamos, por este capitalismo global y sostenido sobre políticas y programas de carácter neoliberal. Es decir, el neoliberalismo, lógicamente, como programa no solamente económico, sino programa político y programa cultural, ha ido moldeando la sociedad y también ha moldeado la propia transición de los jóvenes. Una transición de los jóvenes en las cuales, desde mi punto de vista, está basado en esa idea de la precariedad vital juvenil, que se caracterizaría por cosas que todos los que habéis estudiado estos temas manejáis habitualmente, que es todo el tema de las trayectorias reversibles y transitorias, la desestandarización de las transiciones, como la necesidad que tenemos todos los individuos y que tenéis los jóvenes, sobre todo, de reconciliar las distintas lógicas de las transiciones, porque, como os decía antes, todos los individuos necesitamos crearnos una biografía coherente. El que tenga interés que lea un librito de Bourdieu sobre el tema precisamente de la biografía, que es interesantísimo, porque lo que insiste precisamente es eso, es decir, cómo al final todos tenemos que crearnos de alguna manera una biografía, y una biografía lo más coherente posible, en la cual los fracasos no sean algo que, digamos, nos produzca ruptura, sino que podamos integrarlo de alguna manera lo mejor posible. ¿Cómo aparecen nuevas condiciones de precariedad? ¿Cómo todos esos tránsitos y esas transiciones que decíamos que eran reversibles, es decir, de ida y vuelta, es esta figura que se ha utilizado mucho de las transiciones yo-yo, que habréis oído bastante de vosotros, etcétera, en el cual el elemento central es el elemento de la biografización, es decir, lo que está en el centro es la creación de la biografía, en la cual lo importante es la toma de decisiones por parte de los individuos. Y aquí esto yo creo que sí querría subrayarlo, y es que aunque siga vigente esa idea que decían los autores anteriores que os comentaba, que sigue habiendo muchas determinaciones estructurales y que hay muchos jóvenes que realmente están decidiendo muy poco porque sus ámbitos de posibilidades, su estructura de oportunidad es muy baja, lo interesante de la situación actual es que el joven tiene conciencia de que está decidiendo, de que está enfrentando dilemas y está tomando decisiones de ir para un lado o para otro. Aunque luego, cuando lo veamos desde fuera, realmente estamos viendo que tenía muy poca capacidad de decisión. Y esto, sobre todo, es muy interesante cuando analizamos juventud vulnerable, juventud en procesos de exclusión, etcétera, etcétera. Porque, ya digo, no es una cuestión de ponernos sin más desde fuera y decir, no, si es que estos pobres jóvenes no tienen oportunidades. No, no, lo interesante del tema es que su forma de ser joven es una forma de ir tomando decisiones, de ir viendo dilemas y estar decidiendo que ellos no han estudiado porque no han querido. Bueno, eso tiene una serie de repercusiones a la hora de afrontar cómo se es joven. Y lo que es más importante es que, al final, es que el proceso de integración se termina experimentando como una aventura individual. Yo, eso,
hicimos una investigación allí en el año 2013, en el cual era la conclusión principal que sacamos de las entrevistas, de los grupos y tal que hicimos, era eso. Es decir, el proceso de integración se experimenta por parte de los jóvenes como una aventura individual, incierta e insegura, en la cual la subjetividad es fundamental. Y entonces, más allá de que haya fracasos, de que haya éxitos, esa idea de incertidumbre y de inseguridad siempre está presente. Y eso es lo que nos diferencia este modelo de juventud del modelo de juventud anterior. Es decir, en los años 70 y 80 nos encontrábamos a jóvenes que provenientes de clases altas o de clases medias, que tenían una trayectoria educativa muy clara, que hacían una transición relativamente rápida, las transiciones de éxito que decía Joaquín Casal, rápida, y que lo tenían muy claro, que bueno, pues que ellos, digamos, aspiraciones y realidad, pues se habían logrado encajar. En cambio, ahora lo que nosotros nos encontramos en esta investigación, que nos pareció muy interesante, es que incluso en esas transiciones de éxito, los jóvenes eran muy conscientes de esa idea de incertidumbre e inseguridad. Me acuerdo perfectamente un químico, un joven universitario con varios máster químico que trabajaba en una multinacional, que visto desde fuera decía, bueno, pues esto vive muy bien y estará muy contento. Bueno, pues tenía muy internalizada esa sensación de esto en cualquier momento se acaba. Luego, por otro lado, esto solamente forma parte de, el ámbito del trabajo, pero en cambio mis otros ámbitos se están resintiendo de este éxito. Creo recordar que trabajaba fuera de España y tenía problemas de relaciones personales, etcétera, etcétera. Pero que eso también es importante, es decir, que estas trayectorias hay que, no solamente el trabajo no es la única trayectoria que seguir los jóvenes en vuestro proceso de vida adulta, hay otros procesos de relación que también hay que casar y encajar en el mismo proceso. Bueno, estos dos modelos, lo importante es ver cómo se ha producido, digamos, una ruptura, aunque es verdad que si discutiéramos más despacio, y algún colega mío que me estoy acordando me diría que estos pensamientos dicotómicos siempre son un poquito engañosos. Pero bueno, pero realmente ese modelo del capitalismo del bienestar, ese modelo de integración social de los jóvenes prácticamente ha desaparecido o ha perdido muchos de sus fundamentos, y lo que tenemos que trabajar es con ese modelo que hemos llamado el capitalismo global, esa precariedad vital, en la cual, en cambio, la contrapartida es que los jóvenes pasan a ser actores significativos de sus proyectos vitales, en los cuales riesgos y oportunidades se mezclan. Y en este proceso es cuando yo quería introducir el tema de la crisis. Es decir, en estos 20 años, como decía, había unos procesos, había estado profundizando ese nuevo modelo neoliberal de integración de los jóvenes, pero sobre todo en el mundo occidental y en algunos contextos nacionales, como es el español, tiene una importancia crucial, que es el tema de la crisis. Es decir, llega a partir del 2008, en el cual, desde lo que estamos hablando, ¿qué significación tiene la crisis? Pues básicamente que se visibilizan, es decir, que sube al primer nivel todos esos procesos de cambio, de transformación, que de una manera muchas veces oculta, de una manera muchas veces soterrada, se habían venido produciendo. O sea, no es que haya un cambio muy grande, porque uno de los errores que yo creo que hay a veces en los análisis es que todo se achaca a la crisis, como si antes del 2008 viviéramos nuevamente en el paraíso. Es decir, hay análisis en los cuales demuestran que ya desde el 2000 al 2008, por ejemplo, los problemas de inserción, y eso Rafa lo sabe perfectamente, los problemas de inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo eran muy grandes. Ahora bien, ¿qué nos pasa? Bueno, pues este boom económico que había ocultaba de alguna manera los problemas, porque bueno, pues los jóvenes tenían problemas para entrar al mercado de trabajo, pero finalmente con mucha dificultad terminaban entrando, y luego además había una sensación general de que, como además os acordáis, que antes del 2008 había algunos que decían que ya no existían las crisis, ya vivíamos en un mundo en el cual las crisis del capitalismo, que es una de las leyes fundamentales del capitalismo, habían desaparecido. Pero bueno, entonces no podemos achacarlo toda la crisis, pero la crisis lo que sí hace es visibilizar al máximo esas transformaciones y sobre todo las consecuencias más negativas de esas transformaciones. Yo os he puesto un verbatim de una entrevista que hicimos, que es que yo
a lo mejor algunos ya me lo habéis leído, lo habéis oído, porque lo pongo siempre, pero porque es, me parece que es maravilloso y de verdad que es literal, no me lo he inventado. Pero era una chica socióloga que estaba en ese momento estaba en paro, quiero recordar, que decía, es la idea que nos vendieron cuando éramos pequeños, tú trabajas, o sea, tú estudia, hija, haz una carrera, licénciate, y ya si tienes eso te va a venir todo, te va a venir la casa, la novia, el piso, el perro y el coche. Dice, no es así, esa es la idea que nos vendieron. Y ahora todos tenemos no sé cuántas carreras, no sé cuántos máster, idiomas, y no viene ni la casa, ni el coche, ni el perro, ni nada. Ni nada es el novio, fijaros. O la novia, no sé por qué, ahí dice la novia, o sea, no sé si se refería en general o no, me da lo mismo. Pero es genial, o sea, me parece que es que resume perfectamente la sensación de frustración y esa sensación, sobre todo, que por eso yo lo he resumido en ese concepto, de la promesa incumplida. Es decir, a nosotros nos contaron una cosa. La promesa era esa promesa de una recompensa diferida. Tú estudia, no te preocupes, no hace falta que incluso podríamos decir así, y eso en el caso español estaba muy claro, incluso no hace falta que participes. Acordaros que en la cultura política española, y ahora le iba a hablar, la desafección es un tema que hablamos, se hablaba continuamente, pero había una aceptación funcional de la desafección. Es decir, no importa, no eso, tú estudia, tú fórmate. Claro, lógicamente estamos hablando de jóvenes de clase media, podríais decir ya, pero los jóvenes de clase trabajadora no eran así. Pero lo importante es que este es el modelo, que es el modelo de referencia también para los jóvenes que no tienen formación. Es decir, el modelo de éxito es el modelo del joven universitario. Entonces, cuando se quiebra el modelo de éxito, es muy importante porque también se quiebra el modelo de referencia de las otras clases sociales. Bueno, pues eso es lo que lleva a la crisis. La crisis no inventa la incertidumbre, no inventa la precariedad, los jóvenes eran precarios. Ahora bien, lo convierte en una experiencia cotidiana. Yo creo que eso es el hecho fundamental de la crisis. Es algo con el cual se convive todos los días, afecta a todos los ámbitos de la vida y afecta a todos los jóvenes. A todos los jóvenes, me podéis decir, hay muchos que no, directa o vicariamente. Es decir, hay a muchos a los que les afectó directamente, pero si no, yo no he conocido ningún joven que no tenga algún amigo al cual se había visto afectado, digamos, por las consecuencias de la crisis, que no son solamente económicas en el sentido de no encontrar empleo, sino es de toda esta sucesión de transiciones, porque tiene que ver también con el proceso de emancipación doméstico, tiene también que ver con el tema del consumo, tiene que ver también con la participación, etcétera, etcétera. Y como os decía ahí, en algunos contextos, como el caso español, la repercusión de la crisis es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no solamente se da una crisis económica, una crisis financiera, sino que, como pasa en el caso español, se da una crisis política, una crisis social, una crisis política y una crisis institucional. Y entonces eso es lo que hace que el análisis del caso español sea especialmente interesante. Yo aquí os había traído, y yo creo que me estoy alargando ya bastante, ¿no? Entonces no me voy a detener en ello porque lo tenéis, algunos resultados no cuantitativos sino cualitativos del informe de juventud del 2016, en el cual era un poco el resumen de lo que hemos llamado la generación de la crisis, es decir, de esos jóvenes que coinciden un poco con la etiqueta esa de los millennials, que a mí tanto me disgusta, pero que en el caso español tiene una característica específica, y es que son jóvenes socializados en la época de la crisis. Y aquí, además, yo querría utilizar el concepto de generación lo más fuerte posible, es decir, el que viene un poco de Mannheim, que es una generación social, es decir, una generación en la cual vive un antes y un después, es decir, hay una especie de ruptura histórica, y es verdad que para esta generación la crisis es una experiencia generacional decisiva. No es un elemento más de cambio, sino es algo que crea unos vínculos y que crea unas respuestas también de tipo generacional. Yo iba a centrarme en el ámbito del político, porque me parece muy interesante cómo los jóvenes, en el caso español, adoptaron o han adoptado una posición activa
ante los problemas políticos, ante la insatisfacción por la situación política, lo que hubiera sido lo más esperable, que hubiera sido la retirada del campo político, es decir, el desengagement, el desánimo, que además cuadraba muy bien con esa cultura política de la desafección a la que os contaba antes. En cambio, todos los análisis que hemos hecho nos han puesto de relieve esto que yo he llamado la politización del descontento. Es decir, hay un descontento muy grande, hay una insatisfacción colectiva muy grande entre los jóvenes sobre cuál es la situación, cuál es la situación de la democracia, cuál es la situación de las instituciones públicas, cuál es la propia situación de descontento con la situación económica y social, pero en vez de, y que provoca desconfianza, irritación, disgusto, etc. Pero eso, en vez de, como os digo, llevar a una mayor desafección, a un mayor retiro de lo político, que hubiera sido lo más esperable, lo que nos lleva es a un incremento del interés por la política. Nos lleva a que los jóvenes politizan de distinta manera, pero politizan ese descontento. Es decir, reaccionan activamente ante la situación. De tal manera que, como en eso todos hemos visto y somos conscientes, la crisis se ha convertido en una etapa de movilización política juvenil y sobre todo una cosa que en un último artículo que he publicado hemos analizado y es muy interesante, es cómo ese descontento juvenil tiene una expresión política y vemos cómo los más descontentos con la situación de la democracia y con la situación política son los que más participan. Pero participan no solamente en el ámbito de la protesta, que también sería lo más esperable, sino también en la política institucional, o sea, con el voto. Con lo cual, bueno, viene a reafirmarse una tesis que veníamos manteniendo bastante, de que no se de esa idea antigua de la participación política convencional y no convencional ya no nos sirve, sino que la participación política juvenil se mezclan muchas cosas. Bueno, aquí os había traído unos datos, pero ya esto no os lo cuento. Y acabamos con el tema de la agencia juvenil, es decir, de la respuesta. Entonces, igual que en el caso español nos encontramos precisamente con que los jóvenes han respondido generacionalmente no significa que todos se hayan movilizado, todos tal, sino que cuando uno ve los datos sigue habiendo muchos jóvenes que están, digamos, optan por separarse del... Pero lo interesante son las tendencias, nos encontramos con que hay más de un 30 o un 35% que entran dentro de esa categoría que nosotros hemos llamado, por ejemplo, politización crítica, cosa que antes del 15M, es decir, antes del 2011, era un porcentaje bajísimo, me parece recordar que era el 12% y ahora ha pasado al 30 y no sé cuántos, casi al 40%. Y eso es lo que me parece significativo. Bueno, pues igual que pasa en el caso español, lo que nos viene a demostrar es esa capacidad de agencia juvenil que se desarrolla en un entorno de incertidumbre y que lleva a los jóvenes a intentar desarrollar distintas estrategias de acción en momentos de cambio. Y ese es uno de los momentos en los cuales estamos ahora. No sé si conocéis un artículo de una socióloga que se llama Ann Swindler, que habla de analiza la relación entre cultura y acción. Entonces establece como dos grandes situaciones. Por un lado dice, en los momentos de lo que ella llama de las situaciones asentadas, es decir, normalizadas, bueno, normalmente los individuos desarrollan estrategias de acción, es decir, intentan comprender y actuar en el mundo, pues básicamente con tradiciones y con cosas que podríamos llamar del sentido común. Es decir, cogen distintas herramientas y con eso comprenden y actúan en el mundo. Ahora bien, cuando se producen momentos de transformación, y ahí es donde estamos, los individuos lo que hacen es intentar buscar nuevas estrategias, construir nuevas estrategias para intentar comprender el mundo en el que viven, para actuar en el mundo en el que viven. Bueno, pues eso es mi hipótesis con la cual yo quería acabar, era que los jóvenes precisamente lo que en estos momentos están es construyendo nuevas estrategias de supervivencia, nuevas formas de enfrentarse a esta realidad incierta y precaria, y esas nuevas estrategias de supervivencia es una mezcla, por un lado, de herramientas ya conocidas, algunas de las cuales se resignifican, otras que lo que se hacen es crear nuevos repertorios culturales, y esa es la mezcla que hace que los jóvenes intenten de muy distintas maneras, intenten, digamos, enfrentarse a esa incertidumbre y precariedad.
Yo en uno de los artículos que publiqué hace unos años daba, a forma un poco tentativa, hacía esta tipología de estrategias de acción que me parece que puede ser interesante manejar, aunque todavía, digamos, no la he comprobado empíricamente. Pero que creo que refleja bastante bien lo que es la diversidad de estrategias de supervivencia de los jóvenes ante la crisis y ante este cambio de modelo. Por un lado, nos tenemos aquellos jóvenes que adoptan una estrategia claramente de competición individual. Es decir, aquellos que lo que hacen es aprovecharse de lo que da el sistema, de cómo está montado el sistema, y lo que quieren es conseguir el éxito. Lo fundamental, digamos, de esta estrategia es que hay que hacerlo solo, porque solamente vencer unos poquitos. Pero claro, cuando hablamos, por ejemplo, la figura del joven exitoso, emprendedor, etcétera, etcétera, es esta. Es decir, es toda la propaganda de las universidades privadas, de los centros de negocios, etcétera, y hay muchos jóvenes que cogen esta línea, que lo que interesa es ganar. Los proyectos es aprovechar el mundo competitivo en el cual nos movemos. La segunda estrategia de acción, que quizás es la más extendida, es la de la adaptación individual. Es decir, lo que hay que hacer es adaptarse al mundo en el que vivimos, hay que intentar minimizar los costes e intentar ajustar lo más posible la situación en la que estamos con los propios deseos. Se acerca mucho a una cosa que Quim Casal había establecido ya hace tiempo, un tipo de transición que era el de aproximaciones sucesivas. Pero es esa idea, es decir, nos vamos adaptando a la realidad y los jóvenes se van adaptando. Muchas veces se adaptan hacia abajo. Es decir, son estrategias en las cuales, bueno, pues si hay que ir reduciendo expectativas, pues las reducimos. Lo importante es buscar una coherencia y que eso nos permita, digamos, construirnos biográficamente de una manera lo más coherente posible. Lógicamente, los peligros en algunos casos son evidentes. Nos encontramos también con estrategias de resistencia muy interesantes, y es como en determinados jóvenes, determinados grupos de jóvenes, lo que buscan es recuperar esos lazos comunitarios, esas pertenencias, esos vínculos, esos viejos valores de la vida en común. Claro, lo tenemos, por ejemplo, en los jóvenes neorurales, en muchos de ellos, en muchos fenómenos ocupa también hay mucho de esto. Claro, son esos que Castel hablaba, de esos paraísos comunales. Todos sabemos lo interesante que eso puede ser como resistencia frente a los procesos de globalización, pero también sabemos los peligros de los paraísos comunales, que es lo que crean los paraísos. Pero bueno, son estrategias que algunos jóvenes. Y luego otros, el cuarto tipo, digamos, de estrategia de supervivencia es lo que yo he llamado innovación alternativa. Es decir, jóvenes que tienen una relación ambivalente con este mundo en el que viven, con todos estos fenómenos del cosmopolitismo, del individualismo, de la competición, etc. Y entonces muchos de ellos intentan utilizar esos elementos, pero precisamente para crear nuevas formas de ser joven. Es decir, formas alternativas de ser joven en los cuales se producen formas innovadoras, y no solamente desde aquellos mejor situados, sino también hay estudios muy interesantes de innovación desde los márgenes. Es decir, jóvenes con muy pocas capacidades, con muy pocos recursos, que son capaces de innovar y crear nuevos mundos. Bueno, y con esto acabo. Yo creo que lo importante es que estas estrategias no son excluyentes, sino que la mayor parte de los jóvenes intentan mezclar. Vivimos en mundos híbridos, y aquí nos meteríamos, hablaríamos de Bauman y de, ya no voy a decirlo de líquido, pero bueno, pero sí en situaciones muy híbridas en las cuales se mezclan unas estrategias y otras, y no podemos caer en el error de decir estos jóvenes son así, estos jóvenes son así, sino lo interesante es ir analizando cómo los jóvenes utilizan su propia agencia y utilizan distintos caminos para dar respuesta a esta situación compleja. Y con esto, como siempre, me parece que aquí puede haber por lo menos una serie de ideas que permitan dar vueltas a este tema, que seguro que luego iréis concretando al resto de la jornada. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. I donem pas a un torn de preguntes. Si us sembla, Mirta, quant temps tindríem? Poquet, d'acord. Entre poc i poquet, d'acord? És aquells minuts. Si us sembla bé, hi ha algú que tingui una pregunta? Sí, passaria el micro. Allò, a mà alçada, recolliríem les preguntes i potser podríem fer les preguntes que hi hagi totes seguides, i així fem un torn de resposta seguit.
Si no pregunteu aquí, tenim preguntes nosaltres, o sigui que... Jo sí que em voldria fer una de pregunta, que té a veure amb el tema de la, aquesta idea de la necessitat de fer unes biografies coherentes, no? Que comentaves, Jorge, si habéis mirado también la posibilidad de que los jóvenes revisen esta manera de construir su discurso sobre las biografías, ¿no? ¿Cómo buscamos estrategias en este camino para buscar, como tú decías, estas cuatro categorías, que ellos revisen su propia biografía? Porque a veces uno no es consciente, ¿no? De que tiene que construirse esa biografía y de qué manera pues, los jóvenes, supongo los jóvenes de edades más avanzadas, buscan estrategias para revisar esta trayectoria que ellos hacen y cómo a partir de ahí pues, adecuar sus estrategias. Sí, claramente, precisamente, si algo caracteriza este nuevo modelo de juventud es precisamente este estar continuamente redactándose, esa necesidad incluso de estar continuamente revisando cuál es la propia situación. Desde el momento en el cual el contexto, por un lado, te obliga a ti a ser el protagonista, yo diría que la situación de los jóvenes es, en ese sentido, bastante a veces contradictoria, es decir... los procesos sociales te obligan a ser el protagonista de tus proyectos vitales cuando luego en cambio no dominas muchas de las circunstancias que los determinan, lo que nos obliga precisamente es a estar continuamente. Si algo se caracteriza este modelo de juventud es que esa idea de una biografía dada casi desde el principio, que tampoco es verdad que existiera en épocas anteriores, pero quizás si hiciéramos modelos se correspondería más a momentos anteriores, ahora es un proceso continuo de redactación, hasta el punto de que hay algunos autores que hablan de una especie de bricolaje continuo, es decir, porque realmente las biografías lo que van es intentando casar distintas piezas, distintos puzzles, como un puzzle, que van uniendo distintos elementos, en los cuales además, que de eso también es importante, otros elementos de la vida, en la vida de los jóvenes, han cobrado más importancia de lo que tenía hace tiempo. Es decir, hace a lo mejor 20 o 30 años, la transición escuela-trabajo, sobre todo la entrada en el mundo de trabajo, era crucial, era el eje alrededor del cual pivotaba todo, porque cuando el joven, o más o menos cuando el joven trabajaba, era independiente económicamente, normalmente se independizaba de casa de los padres, pero también formaba una nueva unidad familiar. Pero en cambio vivimos en un momento en el cual esas transiciones muchas veces no son sincrónicas. Hay jóvenes que entran al mundo de trabajo, consiguen una situación de semi-independencia o de semi-dependencia, pero eso a lo mejor no les da para hacer una emancipación doméstica, en la cual mantienen un tipo de relaciones, de nuevas relaciones familiares, digamos, también creación de semi-relaciones familiares, es decir, que todas esas lógicas hay que intentar unirlas y se unen distinto si... pues el joven ha tenido que volver a casa de los padres porque, porque está en el paro y luego además ha roto con su pareja y no tiene dónde estar porque el alquiler es muy caro, etc. Que el joven que no se ha emancipado todavía, pero sí tiene una relación estable, etc. etc. ¿Alguna pregunta, algún dubte, aclariment? Sí, ja. Ho hem de fer el micro? Perquè si no amb l'streaming no sentirà la pregunta. Muchas gracias por el conjunto de la intervención. Sí que quería hacerte una pregunta. Comentabas este proceso de repolitización de los jóvenes, sin embargo, no sé, y esa es un poco la pregunta, si esto, decías, no se han puesto en cuestión los fundamentos del sistema, ni tampoco, no sé si se ha producido una identificación como colectivo, ni siquiera, o se ha roto esta metáfora que proponían Furlong y Carmel, ¿no? Es decir, tampoco, o te pregunto, ¿hasta qué punto
esta repolitización ha servido para generar una mayor conciencia, o bien de colectivo o bien de clase, que es la que Furlón y Carmel comentaban de generaciones anteriores. Pues mira, lo que yo he detectado, bueno, hemos detectado en los análisis que hemos hecho, es que este proceso de repolitización o de politización crítica, que a mí me gusta más llamar, sí se ha convertido de alguna manera en un rasgo generacional. Es decir, en algo que vincula o que dota de una cierta identidad a esto que hemos llamado la generación de la crisis. Lo cual no significa que los jóvenes, dependiendo del cambio de los contextos, pues se movilicen más, se movilicen menos, etc. Pero sí, lo que hemos visto es que esa idea de politización crítica, es decir, nos interesa más la política a pesar de que desconfiamos mucho más de la política institucional, etcétera, etcétera, sí parece, por los análisis que hemos llevado a cabo, que sí se ha convertido en un rasgo generacional de esta generación de la crisis. Lo que tenemos que seguir investigando es si realmente es algo que tiene una dimensión coyuntural y entonces tendríamos que revisar nuestro análisis de que es un rasgo generacional o realmente se está produciendo un cierto cambio de cultura política. Y para eso necesitamos tiempo. Los análisis, por ejemplo, que nosotros hemos hecho, pues está el último eran con datos de la encuesta social europea del 2015. Yo miré muy rápido los del 2017 y sí parecía que se mantenían en el caso español, pero son 2 años. Hombre, es verdad, 2 años que en el contexto español han pasado tantas cosas que pueden ser como 25, pero bueno, quitando eso, parece que se mantenían, pero yo creo que hay que esperar 5 o 10 años para saber realmente si es un rasgo generacional, que eso significaría que está transformando la relación entre los jóvenes y la política o no. Pero ahí no te puedo responder porque ahí ya son hipótesis que necesitamos datos y tiempo. I si us sembla bé, fem la darrera pregunta. Si me permite, la hago. Las estrategias de las que habla en la última parte de la presentación, es si ve que hay unas estrategias claramente que se dan en entornos urbanos y otras que se dan en entornos rurales. Hombre, es complicado. Evidente, vamos a ver, sin haberlo estudiado, porque no lo he estudiado, pero evidentemente que seguro que hay diferencias, porque el entorno, el territorio crea muchas diferencias. Igual que si esto lo también viéramos estrategias por clase, uh-huh, también habría diferencias, y por género casi seguro que también. Ahora bien, lo interesante, yo creo que están presentes en todos los sitios. Lo que pasa es que tendrán más importancia o menos. Pero en el medio rural nos encontramos también con procesos de innovación alternativa, por ejemplo. Que parece que solamente fueran. Pues no, tal. Otras veces es cuestión de ver la potencia que tengan. También es verdad que el mundo rural, sobre todo en el. Bueno, no sé sobre todo, pero en el caso español, a mí me parece, sin saber nada, ya digo, este tema, que está muy invisibilizado, es decir, que las propias estrategias de lo que hacen los jóvenes y también los adultos, que se sale fuera de lo común, se sabe bastante poco. Entonces, bueno, yo creo que esas estrategias están todas ellas presentes, lo que pasa es que casi seguro con importancias distintas que en los medios urbanos. Pues gracias no solo por la respuesta, sino también por toda la exposición. I agraïm al senyor Benedicto la seva participació en aquest 20è fòrum.